Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mi compañero Efrén Argüelles, ¿qué nos tienes, querido Efrén, allá en Taxqueña? Gracias, Paco. Al empezar el día nos trasladamos a la zona sur del Distrito Federal, exactamente sobre la calzada Taxqueña, esquina con la calle Cerro Tucán, colonia Santa Marta del Sur. Un hombre de aproximadamente 40 años de edad que se dedicaba a repartir artículos farmacéuticos llegó hasta esta farmacia, intentaron descender de esta camioneta que observan en pantalla y recibe por lo menos dos impactos de arma de fuego en parte del tórax, en parte del pecho. Hasta este lugar han arribado paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas únicamente para certificar la muerte de este hombre de aproximadamente 40 años de edad y también atendieron a su acompañante, otro hombre de aproximadamente 45 años de edad que también presenta varios impactos de arma de fuego. Ha sido trasladado hacia un hospital de la zona sur del Distrito Federal. Como lo pueden observar en pantalla, Paco, ha arribado personal de la Secretaría de Seguridad Pública, también elementos de la Policía Judicial del Distrito Federal para iniciar las investigaciones correspondientes. Todo esto se registra en la zona sur del Distrito Federal, una mañana de viernes, una mañana violenta, mi querido Paco, en el cual muere este hombre de dos impactos de bala. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.